La presidenta ha resuelto que vamos a presentar en el mes de abril el proyecto que implementa el Plan Nacional Docente. Esta iniciativa, reitero, se va a presentar en el mes de abril para su tramitación. Y los proyectos que están actualmente discutiéndose en el Parlamento esperamos que sean tramitados con acuciosidad, pero también con celeridad, para generar los espacios necesarios para avanzar en las otras dos iniciativas que vamos a presentar durante el año. Aquella que resuelve los problemas de la educación superior y, particularmente, el drama de las familias de clase media que están profundamente endeudadas por la educación de sus hijos, y también el proyecto que fortalece la educación pública y pone fin a la municipalización. En la jornada de hoy se han analizado las propuestas sobre las cuales ha estado trabajando el Ministerio de Educación en coordinación con otras secretarías de Estado, y por tanto, la presidenta ha resuelto, como lo he señalado, que en el mes de abril se presente el proyecto que implementa el Plan Nacional Docente y los otros proyectos se van a presentar todos durante el presente año. Eh, primero va a ser el Plan Nacional Docente y el segundo, ¿cuál va a ser finalmente? En su oportunidad, la presidenta va a anunciar cuál es el proyecto que se va a presentar. Estamos trabajando para que eh, la iniciativa que crea eh, las universidades regionales en la sexta y en la undécima región y el proyecto que crea los centros de formación técnica de carácter público en las 15 regiones sean aprobados con celeridad porque eso permite generar el espacio para avanzar con las otras propuestas que son fundamentales para resolver los problemas de la educación chilena. La presidenta ha resuelto en particular que en el mes de abril se presenta el proyecto que hace realidad la, la nueva carrera docente y que implementa el Plan Nacional Docente. Ministro, perdón, pero ustedes trabajaron durante toda la jornada, ¿verdad? Eh, desde las 9 de la mañana hasta ahora. ¿Podría usted precisar sobre el calendario, porque entendemos que ustedes trabajaron en eso, el calendario respecto a la reforma educacional y sobre todo estos proyectos que son emblemáticos y que se necesitan para la discusión prelegislativa también, así lo han dicho desde la nueva mayoría. Si usted pudiera precisar, por ejemplo, en abril, cuándo se va a presentar este proyecto y el resto de la batería de proyectos, cuándo van a ingresar a ver, al Congreso y si ingresan junto al Senado, Cámara de Diputados. Esta es una reunión de trabajo en que hemos abordado el contenido de los proyectos. Porque el Ministerio de Educación ha estado trabajando precisamente en estas iniciativas que son bastante extensas, porque se hacen cargo de los temas y los problemas que están pendientes en la educación chilena. En ese marco, la Presidenta ha resuelto en el mes de abril presentar el proyecto que implementa el Plan Nacional Docente, pero se ha hecho hoy revisión a las propuestas de trabajo de la totalidad de estos proyectos de ley que están pendientes. Y además, se ha hecho una revisión exhaustiva respecto del estado de tramitación de las iniciativas que actualmente están en el Parlamento. Quiero recordar que desde que se inició el Gobierno hemos presentado nueve proyectos de ley para mejorar la educación chilena. Nueve. Se han aprobado hasta la fecha seis. Hay tres que están con tramitación pendiente, los que ya he señalado. Y a eso se van a agregar al menos otro tres, otros tres proyectos. En particular, uno que se va a presentar el mes de abril, que es el proyecto que implementa el Plan Nacional Docente. Esto da cuenta del compromiso del Gobierno por avanzar en la solución de los problemas de la educación. Y como lo señalé esta mañana, el Gobierno no detiene su marcha, por el contrario, intensifica su ritmo de trabajo para hacer realidad estas iniciativas que resuelven de manera integral los problemas de la educación chilena. Ministro, pero el, el proyecto de Plan Nacional Docente viene aplazándose desde enero. ¿No le parece extraño que todavía no resuelvan cuándo va a ser la fecha? considerando que ya desde la derecha se ha generado una serie de, de de críticas, porque no hay claridad en el mapa. Ustedes plantearon el semestre pasado un mapa de la reforma. ¿Qué pasó con ese mapa? Mantenemos lo que han sido los compromisos. La eh, agenda vocacional es una agenda integral. Que comprende iniciativas que sin duda no son una manita de abogado respecto al sistema educacional, enfrentan con decisión los problemas estructurales de una educación en Chile que no es de calidad, que segrega, que discrimina, que es anticuada y por tanto resuelven los problemas de la educación en todos los niveles y para todos los sectores socioeconómicos. En ese contexto hemos avanzado de manera significativa en los proyectos a los cuales ya he hecho referencia y hoy se ha hecho una revisión respecto del contenido de las iniciativas que se van a presentar próximamente. También usted me preguntó en la mañana y yo le señalé con toda claridad que era necesario ir despejando el espacio legislativo para avanzar en nuevas iniciativas, porque podemos tramitar simultáneamente dos proyectos de ley, uno por la Cámara y otro por el Senado. Y en ese contexto estamos trabajando para que se apruebe antes del 21 de mayo el proyecto que crea las universidades regionales, el que crea los centros de formación técnica públicos de carácter regional y el que pone fin a las restricciones a la participación estudiantil, precisamente para seguir avanzando con las iniciativas que están comprometidas en el programa de gobierno y que vamos a presentar durante el año. Ministro, también en materia de cronograma, ¿qué pasa con el proyecto de desmunicipalización? Primero se dijo que era para enero, luego quedó para marzo y ahora no tiene fecha definida. ¿Por qué se ha demorado tanto tomando en cuenta que ustedes se han juntado cuatro veces para ver el cronograma educacional? Mire, reitero lo que he señalado, nosotros tenemos una planificación de trabajo, el programa de gobierno establece cuáles son los compromisos, se han presentado ya nueve proyectos de ley, durante este año se van a presentar tres proyectos adicionales, estamos hablando de doce proyectos de ley que resuelven los problemas de la educación chilena, pero obviamente los tiempos legislativos están determinados por la celeridad con la cual el Parlamento realice su trabajo. Queremos reconocer el compromiso de los senadores y diputados precisamente para avanzar en estos proyectos y en el mes de abril se presenta el Plan Nacional Docente y cuando se generen los espacios legislativos correspondientes se van a presentar las otras dos iniciativas. Además, la presidenta ha reiterado que, el, que la gratuidad empieza el año 2016, es decir, los impactos directos respecto de la situación que afecta a las familias de clase media que están profundamente endeudadas se empiezan a generar con estas iniciativas el año 2016. Ministro. El proceso de gratuidad que como hemos señalado efectivamente resuelve el drama de las familias de clase media empieza el próximo año. Ministro, desde la Asociación Chilena de Municipalidades precisamente lo que les preocupa es que esto se retrase y que después en el 2016, por ejemplo, si no entra ahora en el Congreso después se tope con la discusión o las elecciones municipales más bien. Quiero aclarar que los proyectos de ley se presentan este año. Y la gratuidad como tal empieza el año 2016. Eso es importante tenerlo presente. En segundo lugar, respecto a los tiempos legislativos, nosotros estamos en un proceso de diálogo con todos los sectores, eh, tanto políticos como sociales, precisamente, para que generen las contribuciones necesarias a esta iniciativa. Y no le quita duda que vamos a cumplir con los compromisos establecidos dentro de los plazos que nos hemos comprometido. Ministro, eh, lo he escuchado decir que no, no tienen cronograma sobre los futuros proyectos, pero me gustaría saber cuál es la intención del gobierno, ingresar cuál proyecto. Primero, tiene que haber una intención tomando en cuenta sí. el mapa de la reforma, porque carrera docente y plan y de municipalización coinciden, como lo ha dicho bien el ministro Ezequirre varias veces. A ver, Quiero ser categórico. Las tres iniciativas se presentan este año. En el mes de abril se presenta el Plan Nacional Docente. Y los otros proyectos se van a presentar en la medida que se generen los espacios legislativos, porque el Parlamento, el Congreso, actualmente está tramitando precisamente el proyecto que crea dos universidades regionales públicas y 15 centros de formación pública en todas las regiones del país. Pero, ministro, ¿pasa por indecisión o pasa absoluto? porque no están listos? Pasa por algo tan simple que es de lógica elemental, disculpe, que es que para avanzar en la tramitación de las iniciativas parlamentarias necesitamos que la Comisión de Educación. Que debe discutir este proyecto haya aprobado los proyectos que están actualmente en discusión. Nosotros hemos puesto urgencia a estas iniciativas. Reconocemos sin duda el compromiso que han expresado los parlamentarios, pero los tiempos legislativos también dependen del Parlamento. Ministro, buenas tardes. Lo que pasa es que queda la idea de que el gobierno se perdió en su propio mapa educacional, digamos. Esa idea, la tiene usted, está profundamente equivocado. Profundamente equivocado y nada más contrario a la realidad. Porque como he señalado, este año se van a presentar todas estas iniciativas y en el mes de abril se va a presentar el proyecto al cual he hecho referencia. Ministro, eh, esta postergación del proyecto de desmunicipalización responde al reclamo que hicieron los alcaldes cuando vieron el borrador del proyecto y encontraron que era verde. De hecho, el ministro allí pidió que los proyectos estuvieran listos en mayo. La razón por la cual hemos establecido este itinerario es porque para avanzar en la tramitación de las iniciativas necesitamos que previamente el Congreso apruebe el proyecto eh, de creación de universidades regionales y la iniciativa que crea los centros de formación técnica. No es posible tramitar en paralelo estas iniciativas y, por tanto, lo que requerimos es que antes del 21 de mayo, como le hemos señalado, se aprueben estas iniciativas que, por lo demás, contribuyen a aumentar de manera significativa la cobertura de la educación chilena. Ministro, lo, lo que pasa es que anteriormente, eh, en este mismo Cerro Castillo... En enero el gobierno era bien bueno para poner fecha, ponía plazos, ponía cronogramas. ¿Por qué ahora no lo hacen si más o menos está claro el escenario, tomando en cuenta que tienen un año para hacerlo? Y, y muchos de ustedes realizaban una crítica en el sentido contrario. Mire, aquí lo importante es que el gobierno está comprometido con resolver los problemas de la educación chilena. Hemos demostrado en el año 2014 la voluntad de cambio que se expresa en iniciativas concretas. Hemos ido avanzando de acuerdo a los plazos establecidos. Ustedes mismos que hoy día plantean tanta duda, me acuerdo en el Palacio de la Moneda, ponían en duda que antes del 31 de enero pudiéramos aprobar el proyecto de inclusión escolar y el proyecto eh, que eh, fortalece la educación parvularia. Y utilizaban los mismos calificativos que han señalado ahora. Y yo les decía: el gobierno está trabajando y vamos a cumplir. Ahora les digo exactamente lo mismo. Vamos a presentar en el mes de abril el proyecto que implementa el Plan Nacional Docente. Y en la medida en que se aprueben las iniciativas que están en tramitación parlamentaria, se van a presentar las otras iniciativas. Además, la presidenta ha reiterado que el año 2016 empieza la gratuidad del sistema educacional chileno. Esta hace una reunión, no, voy a hablar hoy día porque hace una reunión de, del Gobierno, así que. hubo diferencias al interior del Comité político respecto a este mapa de la No, en absoluto absolutamente, aquí lo que hay es una reunión de trabajo donde los distintos ministros dan sus puntos de vista y quien resuelve finalmente, como siempre, es la Presidenta de la República. Estamos trabajando para que sean aprobados antes del 21 de mayo. Esto mismo yo lo planteé hace una o dos semanas atrás en el Palacio de la Moneda cuando señalábamos cuáles eran las 15 iniciativas de, 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 de los proyectos de ley que íbamos a priorizar, y en materia educacional señalé que estas tres iniciativas estábamos trabajando para que fueran aprobadas antes del 21 de mayo. Así que en ese sentido no creo que tenga mucha lógica tanta suspicacia, cuando lo que hemos planteado es precisamente la voluntad resuelta del Gobierno de avanzar en todas estas iniciativas, siempre conforme a lo que ha sido la característica de dialogar con todos los sectores incorporar las distintas miradas y, por cierto, resolver los problemas de la educación sobre la base de nuestras convicciones y de los compromisos suscritos con la ciudadanía.